Buenas noches. Gracias a Dios, hermanos, que estamos juntos a través de este medio, aunque no físicamente, pero sí unidos en el espíritu. De manera que, gracias a Dios, el día de hoy podemos darles la bienvenida a todos aquellos que por primera vez se conectan buscando un mensaje que pueda cambiar su vida. El día de hoy Dios hablará a tu corazón. Y los demás hermanos, bienvenidos nuevamente. Gracias a Dios que nos permite estar juntos. Les voy a invitar a que podamos orar. Cerremos nuestros ojos. Gracias, bendito Dios. Porque este día, Señor, tú dispones, nos concedes la oportunidad de poder oír tu voz a través de la exposición de tu palabra. Creemos que tu mensaje cambiará nuestra vida, dará paz fortalecerá, cumplirá Dios el propósito que tienes. Por eso te alabamos, por eso te bendecimos, Señor, y Dios disponemos nuestro corazón para oír tu voz. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Alabemos a nuestro Dios. Hemos venido a este lugar para exaltar el nombre de nuestro precioso Señor Jesucristo. En Apocalipsis capítulo 22 dice la escritura. Después me mostró un río limpio, de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Te invito a que exaltemos al Señor en ese río precioso. Señores. Así que alégrate y junto con nosotros exaltemos a nuestro Señor. Gloria Señor, te damos la honra, recibe nuestra adoración y nuestra ofrenda de alabanza. Hemos venido a este lugar para exaltar al Rey. Somos su pueblo, su nación y le damos adoración. Exaltemos a Jesucristo y coronemos a nuestro Dios. Demosle gloria al Rey. Demosle gloria al Rey. Pues solo Él es digno de recibir la gloria. Solo él merece esta agenda de alabanza, vemos De recibir la gloria es solo Él merece Esta ofrenda de alabanza Pues solo Él es digno Pues solo Él es digno De recibir la gloria es solo Él merece Esta ofrenda Solo Tú eres digno Señor solo Él es digno De recibir la gloria Solo il merese questa fenda di alabanza. Jesús, glorificamos y bendecimos tu santo nombre. Solo tú eres digno de recibir la gloria y la honra y la alabanza. Mis queridos hermanos, abramos nuestra Biblia. Es momento de honrar a nuestro Señor a través de los diezmos y las ofrendas. Quisiera yo invitarles a que pudiéramos abrir nuestra Biblia en un pasaje que se encuentra en el libro de Génesis, en el capítulo 8, en el verso 20 principalmente. Dice la historia así. Y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio, de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato. Y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesará la cementera y la ciega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad, multiplicaos y llenad la tierra. Encontramos aquí que después de que Noé ha pasado por este gran juicio de Dios que conocemos nosotros como el diluvio, Noé encuentra, sale del arca y encuentra un mundo diferente al, al que él había dejado. Sin embargo, él ha tenido una manifestación, una muestra poderosa del cuidado de Dios. Vemos un cataclismo, pero Dios, el Señor, cuidó de Noé. El deseo de Noé, en este momento, dice la Biblia en el verso 20: edificó un altar a Jehová. Y esto nos, en, nos habla del deseo de agradar, de adorar a Dios. Quiere agradecer. Noé no miró que la tierra ya no tenía una casa. No miró que en, la, eh, en ese momento no había un huerto, no había un trabajo, no había nada. Él encuentra un mundo deshabitado, un mundo tal vez... Eh, en, eh, llamémosle así, un tanto fracturado, sin embargo, no vio su necesidad. Él no vio lo que le faltaba, no vio lo que podía eh, necesitar en el futuro. Lo que Noé vio, en lo que puso su pensamiento, fue en el Dios que lo había cuidado. Y lo único que hubo en su corazón, al fijar su vista en ese Dios que lo había guardado, fue el el resultado en su corazón, el de adorar a Dios. Siempre hay un peligro cuando nosotros observamos los tiempos peligrosos, la duda. Muchas veces la duda, ¿qué pasará y qué voy a hacer ante las situaciones, ante las circunstancias que nos rodean, que pueden ser difíciles como en este momento? Sin embargo, tenemos que recordar que tenemos un gran héroe, que es nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios, que no solamente nos salvó, sino que Él prometió protegernos, sustentarnos, estar siempre a nuestro lado. De manera que el día de hoy lo que nosotros podríamos pensar, recordar, es que si Dios nos ha salvado, Dios va a cuidar de nuestra vida. No pensemos en lo demás, no caigamos en el engaño de la duda, honremos a nuestro Dios con nuestros diezmos, con nuestras ofrendas. Solamente enfoquemos nuestro corazón en agradecerle, en adorarlo a Él. Te invito a que cierres tus ojos y podamos orar. Padre, bendito eres Dios. Señor, ciertamente leemos en tu palabra la tragedia que pasó en ese momento. Y hoy, hoy podríamos pensar en un mundo complicado que ha cambiado. Y podríamos enfrentar el mismo peligro. Ese villano de la duda. Pero no queremos ver nuestro entorno. No queremos ver nuestra situación. Queremos enfocarnos en nuestro Dios Salvador que es Jesucristo, quien prometió sustentarnos. Y el día de hoy, Dios, te pedimos que recibas de tu pueblo, de tu iglesia, estos diezmos y estas ofrendas. Y que tú, Señor, te agrades como dice tu palabra, que pueda subir como una ofrenda, como un aroma grato, al ver la fe con la que nosotros te honramos. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Ofrendemos a Dios, que Dios mueva tu corazón. Recuerda siempre honrarlo con todo lo que Él te ha dado. Que Dios te bendiga. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Estamos transmitiendo desde el Auditorio de Vida Nueva para el Mundo, ubicado en Tlanepantla, Estado de México, con todo cariño. Y gracias a Dios vamos a continuar con este estudio que llevamos semana a semana eh, de manera exegética. Gracias a Dios por esa libertad que tenemos para estudiar la palabra de Dios. Y hoy pues vamos a, a, a seguir con esta... Eh, este estudio en la carta a los romanos y en esta sección que bien nos bendice en relación al bautismo del Espíritu Santo y hoy pues con un tema titulado dos bautismos con signos de interrogación y bueno pues vamos a, a, al libro de, de romanos en el capítulo 6 eh, y en lo que la está buscando le recuerdo que tenga a la mano su cuaderno para hacer anotaciones y siempre, siempre ver comentarios apropiados para seguir creciendo, ¿verdad? En la palabra de Dios. Nunca, nunca se le olvide que la manera en que nosotros podemos estudiar de manera exegética nos enriquece para vivir en santidad, para seguir confirmando la voluntad de Dios que es santa, agradable y perfecta. Pues dice la carta a los romanos en el capítulo 6 y ahora en el versículo 4 porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Bueno, recordábamos eh, la clase pasada del estudio, en estas ya más de 40 enseñanzas vimos la justificación, vimos eh, cómo el Señor Jesucristo se puso en nuestro lugar. Él fue el propiciatorio, Él mismo es la ofrenda y vimos, hemos visto varias enseñanzas. Al llegar a esta porción de la palabra de Dios, pues salen más interrogantes por algunos hermanos eh, que mencionan que nosotros necesitamos una experiencia posterior al a recibir a Jesucristo como nuestro Señor y como nuestro Dios. Pero bien podemos nosotros ver la palabra, qué es lo que dice, qué dice la escritura en relación a eso y qué nos habla si tiene un fundamento bíblico. No podemos nosotros eh, hablar sobre algo, sobre alguna cuestión teológica, si no tenemos el fundamento bíblico. Entonces, yendo a ello, recordamos que también vimos cómo nos identificamos en su muerte, en su resurrección. Es decir, al recibir a Jesucristo como nuestro Señor y como nuestro Dios, en ese momento, tal como dice Romanos capítulo 3, versículo 25, eh, Romanos capítulo 6, versículos del 3 al 6, nos enseña categóricamente cómo es esa identidad en Cristo en su muerte, en su resurrección, y que ahora el Espíritu Santo, como lo menciona en Efesios capítulo 1, somos nosotros sellados por el Espíritu Santo nos convertimos en la morada del Espíritu Santo, que son dos cosas totalmente distintas y que a la luz de la palabra de Dios en esta pequeña sección, dentro del estudio de la carta a, la, a los romanos, el Espíritu Santo mismo nos, da, nos dará la explicación de lo que Él ha inspirado y el apóstol Pablo ha escrito. Bueno, nosotros somos identificados en la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Recibimos un corazón nuevo. Y Ezequiel en el capítulo 36, si es tan amable, en el Antiguo Testamento, él escribió eso. Eso es maravilloso en Ezequiel capítulo 36 y leemos desde el verso 26 y 27. El creyente no solamente es nueva criatura, dice la segunda carta a los Corintios. Su, su ciudadanía está en los cielos, lo menciona Colosenses. Somos hechos nuevos. La salvación ya no, no se pierde, Romanos capítulo 8. Ahora somos también, ¿verdad?, con ciudadanos, somos ciudadanos de una ciudad celestial, somos una familia, Efesios 2. Y recibimos un corazón nuevo. Y si usted lo confirma con Efesios capítulo 2, desde el verso 10 hasta el versículo 20 nos damos cuenta cómo somos creados, ¿verdad? Eh, somos nuevos, ¿verdad? En el Espíritu. El Espíritu es soplado por eh, el Espíritu Santo, tal como lo menciona el Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan en el capítulo 3, cuando él conversaba con este hombre, ¿verdad? Un hombre que era maestro, Nicodemo. Entonces dice el Señor Jesucristo, lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu es del Espíritu. Entonces, en un breve resumen, en el momento que usted y yo recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador personal, somos sellados por el Espíritu Santo, somos nuevas criaturas, nos convertimos en morada del Espíritu Santo. Todas ellas eh, operaciones distintas y que en, en relación a, o en diferencia a la llenura del Espíritu Santo, las antes mencionadas, ocurren una vez y para siempre. Solo la llenura del Espíritu Santo es la que tiene que ser de manera consecutiva, perseverante y como está escrito, imperativa, es una orden. Y en su momento vamos a ver qué nos dice eh, el Espíritu Santo en relación a ello. Dice eh, Ezequiel capítulo 36, en el versículo 26, que con mucho gusto voy a leer. Dice la palabra de Dios. Os daré un corazón nuevo, y como dice la Biblia, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Versículo 27. Y pondré dentro de vosotros, ¿qué dice la Biblia? Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. Esto es muy interesante porque entonces nos damos cuenta que el Espíritu Santo nos está enseñando que el creyente antes o la persona antes de recibir a Jesucristo como su Señor y como su Dios, pues el espíritu de él, ¿verdad?, está separado. Entonces podemos nosotros mencionar que esto que escribió Ezequiel a manera de profecía, de un cumplimiento, de un hecho real también en su momento, también nos enseña que también hay una vida, ¿verdad?, que en donde nosotros recibimos un espíritu. Pregunta, bueno, el espíritu mío ya está dentro de mí. Sí, pero está separado, está muerto el espíritu del hombre, está distanciado, no no tiene vida eterna, tal como lo menciona eh, el mismo Señor Jesucristo en Juan capítulo 7 desde el verso 37, cuando sus hermanos lo, le dicen que vaya a la celebración en el último día de la fiesta para que lo conocieran más. Y él no necesitaba de fama ni de popularidad. Él sabía el momento adecuado, el momento en que el Padre le abría su boca para que saliera vida, palabra de vida, de la boca del Señor Jesucristo. Y él en ese último día de la fiesta, en Juan capítulo 7, verso 37, él dice, si alguno, poniéndose en pie, dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba y de su interior correrán ríos de agua viva. Es decir, es la promesa de su Santo Espíritu, es su promesa de la vida eterna, ya morando dentro del creyente. Ahora vamos a compararlo, si son tan amables, en Ezequiel capítulo 18, en el versículo 31, donde recibimos un nuevo Espíritu. Efesios, en lo que usted está buscando, Ezequiel capítulo 18, en el verso 31. Efesios nos enseña en el capítulo 2 que estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Ahora, al recibir a Cristo, eso es maravilloso. Tenemos una vida Zoe, ¿verdad? En el griego, vida eterna. Es algo hermoso y maravilloso. Ahora tenemos esperanza. Ahora tenemos, somos redimidos, somos justificados, somos apartados. Eso es algo precioso. Vamos a leer, pues, Ezequiel capítulo 18, en el verso 31. Y dice la palabra de Dios, echar de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis casa de Israel? Bueno, si nosotros leemos todo el capítulo de Ezequiel, capítulo 18, nos damos cuenta que habla de, de recordamos, donde dice la palabra de Dios escrita por el profeta y sacerdote Ezequiel, que nos dice que el hombre que pecare, el alma que pecare, está morirá, el Espíritu Santo lo dice. Habla también de, de la consecuencia del pecado que no se transmite a, a las demás personas. Es decir, las consecuencias, ¿verdad?, de tu pecado no van a, a transmitirse a los hijos, ni la de los hijos a los padres. Y lo que está hablando el Espíritu Santo aquí en Ezequiel 18 es, yo no quiero que perezcas, yo no quiero que mueras, yo quiero que ya te apartes completamente del pecado, del adulterio, de la fornicación, de la borrachera, de la idolatría. ¿Por qué quieres morirte? Y entonces el Espíritu Santo, en todo en Ezequiel capítulo 18, está diciéndole al pueblo, sabes, vuélvete a mí. Yo quiero darte un corazón nuevo, un espíritu nuevo. ¿Acaso me servirás así muerto? No. Vamos a buscar el Salmo 40, en donde la palabra de Dios nos está enseñando de una manera tan hermosa también, que ahora tenemos una vida con esperanza. ¿Sabe usted? La vida en una persona que nace, ¿verdad? Físicamente, que no es nacer, crecer, reproducirse y morir, una vida en donde escribiera también Salomón en Eclesiastés y específicamente en el capítulo 2, nos damos cuenta que él intentó buscar el propósito de la vida. Él intentó, sin apartarse de la sabiduría, su sabiduría intentó buscar respuestas a las interrogantes que sentía un hombre. Bueno, en donde él dice, oye, me amontoné riquezas eh, en la nevera, por decirlo de esta manera, tenía cantidad impresionante de cosas. Eh, tuve criados, sirvientes que tuvieron hijos, y sus hijos tuvieron hijos, y sus hijos tuvieron hijos. Todos esos me pertenecían. A más de eso, los graneros los, los engrandecí porque era tanto lo que había de cosecha. Las cabezas de ganado se multiplicaron, la riqueza era tanta. Y todo eso traía aflicción. Además, él añade en Eclesiastés capítulo 2, eh, a la risa le dije enloqueces, porque bebía vino, es decir, a ver, ¿qué puede producir de benéfico una borrachera? ¿Qué puede producir de benéfico eh, tener tantas posesiones? ¿Qué puede producir de, de benéfico o de bendición, verdad, a la vida o de propósito de la vida? Tener criados, tener mucho dinero, tener hasta mil mujeres entre conquistados. Cubinas, ¿verdad? Y esposas, eh, por los contratos que él celebraba para las negociaciones, ¿qué produce todo eso? Dice él, la frase que él escribe, dada por el Espíritu Santo: vanidad de vanidades, vacío de vacíos, no hay nada nuevo debajo del sol. Y cuando él se refiere a la frase debajo del sol, es la sabiduría humana, y cuando se refiere a la sabiduría de Dios, es arriba del sol. A más de todo eso, dice en Eclesiastés capítulo 12, fin de todo discurso, que el ser humano conozca a su Creador. Entonces, al conocer a Jesucristo como nuestro Salvador personal, nuestros ojos puestos en Jesús, como dice Hebreos capítulo 12, nos enseñan que hay esperanza. Pedro escribe en su primer carta en el capítulo 1 y describe la salvación que no se marchita, que no se echa a perder. Entonces, ¿vamos a sufrir penalidades, aflicciones? Lo describe en el capítulo 4 de su primer carta, Pedro. Como Santiago, Jacobo, el hermano de Jesucristo, lo menciona en las aflicciones y en las pruebas. Pero el resultado de eso, como dice Pablo en Romanos, capítulo 8, que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, nos enseñan que en esa esperanza. No avergüenza, porque ahora tenemos a Cristo en nuestro corazón. Ahora nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra, sino está en los cielos. Entonces, qué maravilloso, qué hermoso, cierto que vivimos a veces algún momento de, de tristeza, de dolor, que pueden ser pasajeros, una aparente soledad. Y digo aparente, porque si somos cristianos, tenemos a Cristo en nuestro corazón. Él mora de manera eterna. Él a través de su Santo Espíritu en la oración se fortalece esa esperanza, se vivifica y se va transformando nuestro entendimiento. De tal manera, Santo Hermano, que las aflicciones, como dice Pedro, parecen ya ser, como lo dice la palabra de Dios, pasajeras. Vaya conmigo si es tan amable, entonces decimos, al Salmo 40. Leemos desde el verso 1 hasta el verso 3. Dice la Biblia. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Qué maravilloso, ¿no cree usted? Fíjese usted, vamos a decirlo de un poquito, un poquito más despacito. Dice la Biblia: pacientemente esperé y se inclinó a mí, oyó mi clamor. ¿Por qué paciente? La paciencia es la capacidad de poder soportar una situación adversa. La paciencia es la capacidad de poder soportar una situación adversa que en el creyente va creciendo en medida que busca a Dios con todo su corazón y con todas sus fuerzas. Y en esa paciencia, como la menciona Santiago, como la menciona Pedro y ahora el salmista. Sale de ese momento de dolor, de angustia, de desespero, tal como los lamentos de Jeremías lo hacen en sus cinco endechas, diciendo, el Señor me ha sacado de este momento de aflicción y ahora como resultado es ponerme espiritualmente en un lugar seguro, ¿verdad? Como la peña, que es una roca fuerte en donde endereza mi vida y pone gozo, alegría, cántico nuevo, alabanza a Dios dándole gracias. Y entonces ven el resultado a las personas y eso hace que uno a más confíe. Eso es lo que produce el Espíritu Santo en la vida de un creyente que ya ha sido bautizado en el Espíritu de Dios. Además, esa esperanza en la vida eterna es que somos un nuevo hombre. Vamos a Apocalipsis, si son tan amables. <coughs> Apocalipsis en el capítulo 2. En el versículo 17. Esperanza en la vida eterna. Híjole, qué maravilloso. Imagínate. Es que tenemos nosotros que dejarnos llevar por el Espíritu Santo. No hablo de misticismo. Si no estoy hablando de que el hombre nuevo, el hombre nuevo eh, que cohabita su espíritu con el Santo Espíritu de Dios, esto tiene que ser progresivo, Santo. Porque si ya mora el Espíritu Santo en nosotros, si ya está el Espíritu Santo viviendo dentro de nosotros, las cosas que ahora vemos, si es cierto, disfrutamos de ir, no sé, a la playa, de ir a un, a, al cine, a algún lugar que ya está abierto, y, y nos gozamos, nos da gusto, nos alegra. Pero no nada se compara a, a, a esa esperanza de la vida eterna, que eso es algo maravilloso. Fíjese lo que dice Apocalipsis, capítulo 2, verso 17: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice: a quienes a las iglesias. Al que venciere daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita ha escrito un hombre nuevo el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Híjole, imagínate, no solamente la, 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 la herencia esa hermosa, preciosa, la, la salvación, ¿verdad? Que es un regalo de Dios, no es una herencia, es un regalo de Dios, sino aún más eh, ver cara a cara a Jesús, qué maravilloso, ahora que Él te dé ahora un nuevo nombre, qué maravilloso. Y que ahora en ese transitar, en este tiempo en el que estamos viviendo nosotros, somos llamados nuevas criaturas. No hay nada más hermoso que ahora nosotros podamos decir, soy hijo de Dios. Soy nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Y dice, te lo voy a leer, segunda carta a los Corintios capítulo 5, verso 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Aquí en esa parte puedes ponerle, si estás llevando anotaciones, Efesios capítulo 2, del verso 10 hasta el verso 20. Porque allí dice también que somos nuevas criaturas hechas para nuevas obras, obras de justicia. Corrobóralo. Las cosas viejas Pasaron, ahí puedes agregar, primera carta a los Corintios capítulo 6, en donde ya nuestra vida de pasado ya, pasó, ya, ya quedó atrás, y puedes agregar inclusive, primera carta de Pedro capítulo 4, donde Pedro está diciendo, baste ya el tiempo pasado, diciendo y se traduce, es suficiente lo que ya viviste en el pasado, ahora vive en Cristo Jesús. Dice entonces, segunda carta a los Corintios capítulo 5, verso 17, las cosas viejas pasaron, he aquí todas hechas nuevas. Dios mío, esto es para danzar, brincar, aplaudir, gracias al bautismo del Espíritu Santo, en donde ya mora el Señor Jesucristo dentro de nosotros. Somos una nueva creación, somos un nuevo hombre, dice Efesios capítulo 4, versículo 24, donde nos manda. El apóstol Pedro manda principalmente, por supuesto, a la iglesia que estaba por pues, ahí con unas cositas atoradas, que se vistieran de la, de, de que se quitaran las vestiduras viejas y se pusieran las vestiduras nuevas. ¿Qué significaba? Eso apuntaba. ¿Por qué escribió esto él? Él escribió porque así como un soldado llegaba de la guerra, él toma este ejemplo, llegaba de la guerra con sus ropas andrajosas, sucias. Eh, perdónenme el término, pestilente, inclusive eh, después de estar tantos meses o, eh, eh, fuera de la familia, llegaban muchos de ellos eh, con olor a, a inmoralidad, habían pasado tiempo con prostitutas borracheras y eh, violencia, todo, todo eso, y entonces el uniforme estaba pestilente. Se lo tenían que quitar porque al llegar ahora tenían que ponerse uno nuevo. Él toma ese ejemplo, el apóstol Pablo, para que la vida pasada del creyente se vaya quitando como desnudándose, ¿verdad? Y ahora vistiéndose del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y en la santidad de la verdad. Y esto es maravilloso a lo que algunos teólogos llaman la santificación progresiva. Y ahora somos una familia, dice Efesios capítulo 2, versículo 19, en donde ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de una familia de Dios. Y eso es algo hermoso. Yo cuando leí, fíjese, eh, por primera vez este versículo a ah, cómo me gustó. Somos una familia de Dios. O sea, no estamos solos. Eh, pertenecemos a un cuerpo de Cristo. Primer carta a los Corintios capítulo 6, Efesios 1. Nos convertimos en Hijo de Dios, Juan 1, 12. Qué maravilloso. Así que si en algún momento nosotros llegamos a sentirnos aparentemente solos, recordamos que el Espíritu Santo mora dentro de nosotros. Él está dentro de nosotros. Eh, si alguno está triste, dice Pablo, te alabanzas eso es algo hermoso y, lo, y alguien puede decir es cuando más trabajo me cuesta el Espíritu Santo te invita ya que vive dentro de ti a gozarte a alabarte a bendecir el Santo Nombre de Jesús bueno ahora vamos a ver pues que en este punto en relación a los dos bautismos por qué dos bautismos signos de interrogación es muy necesario aclarar esta preciosa doctrina tan vital tan importante para todo creyente. Ya hemos estudiado al principio y la clase anterior algunos términos y ahora toca compararlos, eh, sí, con el sello del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo. ¿Qué dice el libro de los Hechos? Yo creo la próxima clase, si el Señor nos lo permite, vamos a ver el sello del Espíritu Santo. Hoy vamos a ver qué es lo que dice la Biblia. ¿Hay dos bautismos? Bueno. ¿Es verdad lo que dice entonces la, la palabra de Dios? Alguno podrá decir, ah, pues hay muchos. Está el bautismo del fuego, está el, el bautismo en agua, está el bautismo del Espíritu, está el bautismo de Moisés. Sí, pero en relación a la salvación, ¿cuántos bautismos hay? La respuesta es uno, no hay más. Y es el bautismo tal como nosotros lo aprendimos la clase pasada, el bautismo en Cristo. El que menciona Romanos capítulo 6, verso 3, 4 y 5, que somos juntamente con Él bautizados, lavados, sumergidos, amalgamados en su muerte. Y juntamente con Él somos sumergidos, amalgama, amalgamados, ¿verdad? Eh, eso es algo maravilloso en su resurrección. Entonces, esta enseñanza se basa sobre eh, no una experiencia, la del bautismo del Espíritu Santo. Y hay hermanos en la fe a quienes nosotros amamos muchísimo que dicen que se necesita una experiencia posterior al recibir al Señor Jesucristo. No, hermano, porque todo que aquel que tiene a Cristo como su Señor y como su Dios ya ha sido bautizado por el Espíritu Santo, ha sido amalgamado. Ha sido también, eh, eh, imagínese usted, como prensado, ¿verdad? Como juntar dos gotas de agua juntamente con Cristo. Ha muerto a la vida del pasado y ha resucitado a una nueva vida. Es lo que dice Romanos. Entonces, posicionalmente hablando, somos nuevas criaturas. Y no se basa en una experiencia, sino eh, se basa en una, una realidad teológica. Y el problema estriba en que esa aparente enseñanza de, de que se reciba Jesu, el bautismo del Espíritu Santo después de recibir a Jesús es errónea, está construida eh, completamente sobre una parte y no sobre todo el testimonio de la Biblia. Sígame con cuidado, en la Biblia por lo menos existen siete referencias en relación al bautismo del Espíritu Santo. Siete. Ninguna de ellas... Hace ni alusión, ni, ni, ni más o menos da a entender a bautícense en el Espíritu Santo. Ninguna, 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 ninguna. A diferencia donde sí es algo imperativo y que vamos a estudiar es la llenura del Espíritu Santo. Ahora, las personas que creen que se necesita una experiencia posterior a recibir al Señor Jesucristo, eh, toman el Libro de los Hechos. En el, en el capítulo 2, en donde erróneamente se ha puesto esto como una doctrina. Y fíjense ustedes, ¿qué es el libro de los hechos? ¿Cuál es el contenido el libro de los hechos? Bueno, el libro de los hechos es un libro narrativo, es un libro histórico, no es un libro doctrinal. ¿Qué describe el libro de los hechos? Describe la transición entre el judaísmo y el cristianismo. Describe las sinagogas y las iglesias, la ley y la gracia. Describe el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Habla de los alimentos inmundos a los impíos. Lo único que se puede sacar, lo único que se puede sacar de doctrina de este libro, es lo que se explica en las epístolas paulinas, es decir, las cartas de Pablo. La teología de esta transición en este libro de los, de los eh, Hechos. La historia de la transición en los hechos y la explicación de la transición en las epístolas. Es muy importante, vuelvo a repetirlo, que también el libro de los hebreos menciona esta teología. Sí hay teología, hay doctrina en hebreos, hay doctrina en, la car en las cartas de Pablo, pero lo único que nosotros aprendemos en el libro de los hechos son acontecimientos narrativos. Y ahora sí, pregunta, ¿dos bautismos? Vamos pues a la primera carta a los Corintios en el capítulo 12. El afirmar estas enseñanzas, ¿verdad? Yo por ahí hace algún tiempo, en algún momento que escuché a unos hermanos en la fe, eh, mencionaban, yo creo que eh, sinceramente lo decían, pero sinceramente equivocados, mencionaban ellos, es que usted necesita también ser bautizado en agua para completar la salvación. Adiós, Santo. Padre Celestial, no se necesita el bautismo en agua para completar la salvación, puesto que ya Cristo lo hizo todo en la cruz. Al decir las palabras, consumado es, se, 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 se escribe también, es pagado de manera total, está completo. Entonces, afirmar estas enseñanzas, estas personas están forzando a creer que hay dos bautismos espirituales. Y esto es inevitable, puesto que Pablo dice, ahora sí, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 12, versículo 13, dice la Biblia, porque por, ¿cuánto? Un solo espíritu. Fuimos todos bautizados en un cuerpo. Lo que explicaba yo la, la vez anterior en nuestra clase, somos colocados en el cuerpo de Cristo sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Estas dos frases las estudiamos la, la, la semana pasada en la clase, ¿verdad? En la primera parte o en el estudio, el bautismo del Espíritu Santo. Es participar de, del Espíritu de Dios, lo que confirma también el Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan. Capítulo 7, verso 37, donde dice: Si alguno quiere venir a mí, venga y beba de su interior, correrán ríos de agua viva. que es? El Espíritu Santo, la palabra de Dios. Y si el Espíritu Santo está diciendo a través de la pluma del apóstol Pablo que la palabra de Dios more, viva en ustedes, es el propio Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces la iglesia se va formando a medida que los creyentes son bautizados. Con Cristo el, con el Espíritu Santo, dice primera carta a los Corintios, esta cita que acabamos de leer, porque por un solo Espíritu fuimos sumergidos, amalgamados, colocados, ¿verdad? Eh, esto es hermoso: en el cuerpo, en un cuerpo, el Espíritu Santo es el agente del bautismo, pero Cristo es quien coloca, ¿cómo? Sí, en el momento, como dice Romanos, capítulo 6, versículo 3, 4, 5, en su muerte. Eso es maravilloso. Acuérdense que Juan el Bautista anunció acerca de esto. ¿En dónde lo vemos? En Mateo, capítulo 3, versículo 11. Dice Mateo, capítulo 3. Versículo 11, dice Juan el Bautista, yo a la verdad os bautizo en agua, acuérdese que es la ponencia de la palabra de Dios, en agua para arrepentimiento, es decir, él estaba preparando la tierra, el corazón del pueblo escogido, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno, digno de llevar. Es más poderoso que yo. Él los colocará. Él los lavará. Es lo que significa esta palabra bautizar. Él los amalgamará en, el espi en Espíritu Santo. Hasta aquí. Porque el fuego significa otra cosa. Vamos a confirmarlo en, Mar en Marcos, capítulo 1, versículo 8. Le recomiendo, si usted es tan amable. Que usted primero escriba las citas. Si ya se le pasó la cita, eh, está, nuestros hermanos amablemente están poniendo la cita en, en la pantalla para que usted no pierda el hilo. Si se le pierde el hilo, que nadie salga de su casa hasta que aparezca. No, eh, quiere decir que, que me siga usted en Marcos. Marcos capítulo 1, versículo 8. Mire usted, qué hermoso. Yo a la verdad os he bautizado con agua, está hablando Juan el Bautista. Pero Él, es decir, Jesús, os bautizará, sumergirá, colocará, amalgamará con Espíritu Santo. En Lucas vemos también esto. En Juan capítulo 1, versículo 33. Pero no se le olvide que yo había dicho algo en relación a lo del fuego, que es otra cosa. Y así como en ese versículo donde el bautismo de fuego, ¿a qué se refiere? Dice la Biblia en Mateo capítulo 3, versículo 12: anótele si es tan amable, se refiere a un juicio del infierno. ¿Por qué? Porque el Salvador, Cristo Jesús, bautiza con el Espíritu Santo, lo que acabamos de leer. Pero como juez, ¿verdad? Él bautiza con fuego. Y todos los creyentes, absolutamente todos los nacidos de nuevo, recibimos el bautismo con Espíritu Santo. Y todos los incrédulos, los que rechazaron a Jesús de manera voluntaria, van a recibir el bautismo con fuego. Por tanto, todo ser humano será bautizado por Cristo. Entre paréntesis. Deberíamos notar que Pablo no está hablando aquí del bautismo en agua, Romanos capítulo 6, en el versículo 3, 4 y 5, sino que el bautismo de agua, haciendo un pequeño paréntesis como le comento, es una ordenanza física, es un ritual externo, es algo que se usa como un testimonio. Oiga, que Pancho López recibió a Jesús. Y bueno, estaba tan malo y después murió. No se bautizó en agua. Es salvo, por supuesto. Esa es la fe que nosotros predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. No se le añade, si te eres bautizado en agua, serás bautizado. Oye, hermano. Pero la Biblia dice entonces a final de cada uno de los evangelios, o al menos en los hipnóticos, que ir y predicar el evangelio, el que creyera y fuera bautizado será salvo. Sí, es una ordenanza, pero para testimonio, porque es un testimonio público el bautismo en agua. Y el recibir a Jesucristo es algo que nos es dado como un regalo. Si es una ordenanza, algo que es exterior. Pero que se nos sometemos en un mandato de Cristo y que es realizado por los creyentes. Por ejemplo, yo le decía de Mateo, ¿no? De los Evangelios. Yo quiero leerle Mateo capítulo 28, verso 19. Y si es tan amable, anote usted también Hechos capítulo 2, verso 38. Con mucho gusto le repito. Mateo capítulo 28, verso 19. Y, al, y después leeremos Hechos. Capítulo 2, versículo 38. Entonces, Mateo capítulo 28, en el verso 19. Qué hermoso es estudiar la palabra. Mateo 28, verso 19. Por tanto, id. No está diciendo, este también, aquí podemos sacar una enseñanza hermosa también, de evangelismo, de edificación, ¿verdad? Por tanto, id, no está diciendo si puedes, si hay chance. Id y haced discípulos. Esta es también una ordenanza. No se nos manda a hacer milagros, no estoy mofándome. ¿verdad? Si el Espíritu Santo los quiere hacer, gloria a Dios. Está diciendo, haz discípulos. Id y haced discípulos a todas las naciones. Esto es maravilloso. Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Acá puede salir otra pregunta. Oiga, pero es que en el libro de los Hechos dicen el nombre de Jesús. Es lo mismo. Comparemos pues Hechos capítulo 2, verso 38. Pedro les dijo: Arrepentíos primero es el arrepentimiento dado por el espíritu santo. el nuevo nacimiento solo lo otorga el espíritu santo. no lo hace un ritual. no lo hace una procesión. no lo hace tampoco el ponerle una veladora a, a san ponciano. no lo hace tan... No, no es una burla. no lo hace nada de eso. lo hace únicamente el poder del espíritu santo en el momento que una persona cree en jesús como su, su salvador personal. Dios mío, me estoy dando cuenta, alguno dirá, que mi vida pecaminosa, mis borracheras, dice él, o también mi, los adulterios, las fornicaciones, me hacen culpable. Estoy haciendo un pequeño paréntesis. Entonces, Dios mío, yo necesito un, ese Salvador que es Jesucristo, porque yo no puedo pagar esa deuda eterna con Dios. Entonces en el momento que reconozco a Jesús como el camino, la verdad y la vida, que Él es el único que me lleva hacia el Padre, mi manera de pensar en relación a mi vida tiene que cambiar del griego metanoia, ¿verdad? Arrepentimiento. Y después de eso, como testimonio, en el momento que el Espíritu Santo me lo diga, me bautizo en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. No significa que el bautismo en agua, ¿verdad? Me perdona mis pecados. No, sino que es el sacrificio de Cristo en la cruz. Y entonces, en ese mismo acto que yo recibo a Jesús, recibo al Espíritu Santo en ese momento. El bautismo de agua no juega ninguna parte en la conversión, pero es un testimonio a la iglesia al mundo de la conversión que ya ha tenido el oyente, el creyente anteriormente. El bautismo del Espíritu Santo, por otro lado, es totalmente la obra de Dios y es casi sinónimo de la salvación. El término bautizo, que se traduce bautizar en griego, se usa en el Nuevo Testamento para referirse a la inmersión figurativa en dificultades por ejemplo vamos a mateo por favor mateo capítulo 20 verso 22 y 23 mateo capítulo 20 versículo 22 hasta el 23 dijimos verdad bueno dice el versículo 22 entonces jesús respondió dijo no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Aquí estaban unos discípulos queriéndose sentar, ¿verdad? En el trono, en el cielo, pero Jesús les está contestando en relación a ello. Y ellos le dijeron: Podemos. Él les dijo: A la verdad de mi vaso bebéis, beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío daros, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Esto es interesantísimo. Porque en la muerte y resurrección de Cristo, así como podemos ser sumergidos en agua, el creyente es sumergido, es colocado, es adherido amalgamado espiritualmente en el cuerpo de Cristo, debemos nosotros notar también la frase que está aquí en la Biblia, bautismo del Espíritu Santo. No es una traducción, ¿verdad?, en algún momento eh, en el pasaje, ¿verdad?, con mucha perfección, sino que está incluida, Santo Señor, sino que la traducción en el original es por un solo espíritu. Y puede significar, ¿verdad? Por o con un espíritu. Y debido a que los creyentes son bautizados por Cristo, es mejor, por tanto, traducir esta frase como con un espíritu. Entonces, la traducción que nosotros vemos aquí en la carta a los romanos en el capítulo 6, diría así, sin pervertir la palabra de Dios. Verso 3, capítulo 6, verso 3. ¿No sabéis que todos hemos sido, verdad? Bautizados, ¿verdad? Colocados, amalgamados con un espíritu en Cristo Jesús. Hemos sido, ¿verdad? Colocados, amalgamados en su muerte, santo hermano, en la fe. El Espíritu Santo está hablando ahora a cada persona que está escuchando este mensaje. Urgentemente es necesario que usted reciba a Jesucristo. Los que ahora tenemos a Cristo en nuestro corazón, ciertamente, pecamos, no de manera voluntaria, no es justificación, no tenemos permiso para seguir pecando. Creemos que la sangre de Cristo nos ha lavado, nos ha limpiado, pero usted la pregunta es, después de morir, cuando abra sus ojos espirituales, ¿a dónde estará? ¿Está seguro de su salvación? En el momento que una persona cree que su vida, que sus pecados fueron colocados en el cuerpo de Cristo, allí donde Jesucristo recibió el castigo del cual usted y yo lo merecíamos, y en el momento que yo creo, él es el Salvador, él es el Mesías prometido. A cualquiera que le pregunte, usted sale a la calle y le dice, ¿cree usted en Jesús? ¿Cree en Dios? La mayoría diría que sí. Ahora, ¿le cree a Dios? Es una otra interrogante. ¿Usted cree que Jesús es el Mesías, que Él se puso en su lugar? ¿O prefiere aún seguir en su religión? ¿Prefiere aún en sus ritos ceremoniales que no le van a traer nada de beneficio? ¿No le van a traer ningún cambio espiritual? No, yo recuerdo no hace mucho con un médico. El médico nos decía, es que todas las religiones son buenas, cambian a la persona, todas las religiones ayudan a las personas. Puede ser pero no dan la vida eterna, el único que le da la vida eterna y el que transforma su vida es Jesucristo, porque él es el, el camino hacia el Padre, el Padre le entrega las ovejas en su mano y dice él mismo, todas, todas las ovejas las pone el Padre en mi mano y ninguna se ha perdido, yo le pregunto amado oyente, no quisiera recibir a Jesucristo, Pablo estaba diciéndole a tantas personas, a tantos creyentes en Corinto, que los borrachos, los adúlteros, los afeminados, los maldicientes, los estafadores, no heredan el reino de los cielos. Esa es la fe que nosotros predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, que Dios le levantó de entre los muertos, la Biblia dice, eres salvo. Es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Usted que está escuchando en la cárcel, escuchando a través de su dispositivo, ¿tiene a Cristo? ¿Está seguro de su salvación? Oiga, la consecuencia de su pecado la va a alcanzar. La va a pagar acá, en la cárcel, en el hospital. Pero la salvación y la vida eterna es un regalo que solamente Dios nos puede dar. Yo le invito a que reflexione, pero sobre todo a que también obedezca a este llamado y que reciba a Jesucristo como su Señor y Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, hoy delante de ti nos ponemos en tus manos. Gracias porque hoy en este día es tu Espíritu Santo hablando al corazón del oyente. Y ahí ustedes de su lugar, ustedes de este día. Así como está, podrá decir, sabe, eh, quiero aún continuar con algunos negocios, quiero aún eh, estar con mi amante. Venga a Cristo, reconozca que le necesita, que la paga del pecado es la muerte y el regalo de Dios es la vida eterna. Y desde lo más profundo de su corazón, dígale a Dios estas palabras. Señor y Dios, reconozco que soy pecador. Que la paga del pecado es la muerte, mas el regalo de Dios es la vida eterna. Creo que Jesús murió, que fue sepultado y hoy creo que juntamente con Él he sido sepultado. Que Jesús resucitó y hoy creo que juntamente con Él he resucitado a una nueva vida. Hoy quiero con todo mi corazón, confieso con mi boca que Jesucristo... Es mi Salvador personal. Soy salvo. Soy salvo. En el nombre de Jesús. Amén. Si usted ha recibido a Jesucristo como su Señor y como su Dios, de corazón le felicitamos. Dice la Biblia que hay fiesta en el cielo y delante de Dios los ángeles se gozan. Le felicitamos con todo nuestro corazón. Le invitamos a que usted continúe estudiando la palabra de Dios, la Biblia, que busque una iglesia que ya, est ya esté abierta, una iglesia que enseñe doctrina, sana doctrina, y de verdad nos gozamos con ello. A nombre del doctor Armando Alducin, de todo el cuerpo pastoral de Vida Nueva para el Mundo, de todo el equipo, de todo el staff, le damos las gracias. Que Dios le bendiga y que tenga paz.